Delegados municipales del Ayuntamiento de Almonte, querido Javier, Julio Mayo y las personas que habéis querido acompañarnos en esta presentación. Os doy la más cordial bienvenida a los tesoros del Santuario del Rocío, a este espacio que hemos acondicionado ya de cara a la romería para distintos actos que surgen en estas fechas, incluso en la propia romería de Pentecostés. El motivo que hoy nos convoca es un motivo de alegría, un proyecto que costó un poco coserlo. Pepe lo vivió en primera persona porque entonces era el delegado de Cultura de la Junta de Andalucía. Lo teníamos casi cosido cuando vinieron las elecciones las últimas elecciones, y eso pues provocó que sufriera un parón. Pero felizmente se encontró el encaje, y ahí pues quiero agradecer también a Javier, como representante de la Universidad de Huelva, del Grupo de Investigación Urbanitas, el esfuerzo que también él hizo para que pudiéramos encontrar ese punto de encuentro que hiciera posible la realización del estudio. Quiero dar las gracias a la Junta de Andalucía, porque este estudio ha sido posible gracias a su patrocinio y financiación, al Ayuntamiento de Almonte, que también nos ha facilitado las licencias necesarias para poder desarrollar los trabajos de campo que se desarrollaron el pasado otoño. Y quiero dar las gracias, como no, al director de estos trabajos, a Javier. La verdad es que no nos conocíamos de nada. Ha sido un placer conocerte, que este proyecto nos hayas puesto en contacto. Creo que no podía haber caído en mejores manos. Y bueno, pues vamos a tener ocasión de ver la pasión, más allá también de los criterios técnicos que tú has puesto en el proyecto y que yo creo que son también muy importantes. Quiero agradecer también al historiador Julio Mayo Rodríguez, archivero de los Palacios y Villafranca, que fue el que despertó un poco nuestra inquietud por llevar a cabo este proyecto. He dicho algunas veces que de las cosas más importantes que yo he hecho y voy a hacer por el Rocío es haber tenido, probablemente la providencia haya tenido algo que ver, la oportunidad de acercar a Julio al Rocío. Creo que es un privilegio tenerlo como historiador, que está dedicando su tiempo, su esfuerzo y su conocimiento a investigar la historia del Rocío. Y quiero decir que un proyecto de esta naturaleza
pues no podemos dejar de situarlo dentro del contexto de los trabajos que la hermandad viene impulsando en los últimos años. Cuando digo los últimos años no me refiero a estos últimos 5 años, me remontaría algún tiempo atrás, en el que estamos intentando, pues yo creo que una de las obligaciones que tenemos como institución, que es poner luz en la historia del Rocío. Una historia muy dilatada, estamos hablando de 7 siglos de historia, y que si tenemos en cuenta que la Hermandad Matriz perdió desgraciadamente su archivo en la Guerra Civil, en los comienzos de la Guerra Civil, donde es probable que hubiera mucha información, pues lógicamente reconstruir esa historia de 7 siglos es un poco más complicada. Y por tanto, todos los instrumentos, todas las ciencias que podamos poner a disposición de esclarecer esa historia, pues creo que son necesarias. Como digo, no podemos descontextualizarlo. Ahí está la revista Esvoto, de investigación Esvoto, que ha cumplido ya el número 13 y que yo creo que es un elemento imprescindible para los que quieran conocer la historia del Rocío. El estado de la cuestión del Rocío ha avanzado mucho gracias a esa revista, y está toda la labor patrimonial que estamos desarrollando para restaurar piezas, para recuperar piezas. Esta semana pasada hemos tenido también una alegría que daremos a conocer en próximas fechas, que es nuestra obligación también, pues recuperar todo ese patrimonio para que podamos legarlo a las nuevas generaciones de rocieros. Yo, sin más dilación y teniendo en cuenta que hoy el protagonismo es para Javier, voy a pasarle la palabra a nuestro alcalde, a don Francisco Bella Galán, para que se dirija también a los presentes. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, muchas gracias, Santiago. Señor delegado del Gobierno, delegada provincial de Cultura, hermano mayor, diputada provincial, compañeros de la corporación que me acompañáis, y a todos los que habéis tenido bien estar presentes, y sobre todo a Javier, que va a ser el protagonista. Sin duda alguna, para mí, como alcalde de Almonte, es un honor poder estar aquí, y además, habiendo sido partícipe en mi ayuntamiento de una experiencia tan interesante como esta, y poder haber servido de apoyo en la medida en que sea posible. Simplemente os doy algunas pinceladas para deciros dónde nos situamos. Yo, mientras estaba escuchando al presidente de la Hermandad, estaba recordando a una persona que pasó hace ya muchos años por Almonte, pero que sembró en gran medida, bajo mi punto de vista, lo que era la investigación activa sobre el Rocío. Me refiero a don Rosendo Álvarez Gastón, que luego llegó a ser obispo de Huelva y que escribió unos primeros libros magníficos que creo que son guías todavía para seguir investigando en muchos aspectos del Rocío. Pero se me viene a la cabeza también una anécdota que alguien me dijo en un momento dado y que no se me ha olvidado. Yo estuve 16 años en el Senado, fui senador, y una de las veces que te montas en un ascensor para subir al despacho, bajar y tal, se montó conmigo una persona a la que no conocía, y él me dijo: senador Bella, le voy a decir usted una cosa, usted es de Almonte, del Rocío, de Doñana, ¿verdad? Y digo, pues sí, él me conocía a mí por la guía que edita en el Parlamento. Y dice, pues sepa usted que el Rocío es un Finisterre, es un lugar que durante muchísimo tiempo tuvo tanto protagonista que era el final de la tierra. Luego se abría a una marisma inmensa, a un mar inmenso, y todo eso fue con anterioridad. Yo creo que en esa línea estamos, tenemos que investigar. Yo confío plenamente en la investigación activa que se viene haciendo del Rocío desde cualquier aspecto cultural, y que yo creo que lo que hace es engrandecer lo que es para nosotros la joya de nuestro municipio, que es la Virgen del Rocío, su devoción a ella y lo que hacemos todos los años y la invitación que hacemos generosamente a todo el que nos quiera acompañar. Simplemente eso, yo espero y vamos a disfrutar de esta investigación realizada. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la Junta de Andalucía, a la Hermandad por iniciativa, al trabajo realizado y a todos los que han podido colaborar en una u otra medida en que este hecho sea posible. Y añadir a todo esto, pues también invitar ahora a todos aquellos que con estas conclusiones van a seguir avanzando, que creo que no van a ser pocos. Así que muchas gracias y espero que disfrutéis de la presentación. Tiene la palabra a continuación la delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, Teresa, tienes la palabra.
Bueno, pues buenas tardes a todos, alcalde de la localidad de Almonte, presidente, delegado del Gobierno. Además, mi predecesor, el que inició todo este tinglado que se ha formado aquí y que afortunadamente ha tenido ya su finalización. Hermano mayor, diputada de Cultura, portavoz también de la Puebla, portavoces también o del grupo. Y Javier, aunque no quieras ser protagonista, hoy lo eres. Hoy eres el gran protagonista porque es el que le va a dar luz, por fin, a lo que se inició en el año 2022, hilando, como ha dicho Santiago Padilla, el presidente de la Hermandad Matriz, y que finalmente pues tuvo sus complejidades en el camino, porque es cierto que, bueno, que cuando nos coge tiempos políticos pues tenemos que ir, de alguna manera, acaparando, ¿no?, o viendo la posibilidad de darle luz. Y en todo ese recorrido, pues hoy finalmente estamos aquí en un lugar siempre único para todos nosotros y que, como ha dicho el alcalde, que al final se va a vislumbrar el potencial no solamente histórico que tiene esta aldea y este lugar, sino también ahora ya un potencial arqueológico y que abre la posibilidad, es el punto de partida para todo lo que va a venir después. Con lo cual, creo que ya pues por nuestra parte está todo dicho, simplemente pues estamos deseosos de escuchar a Javier Bermejo, con el que trabajamos muy codo a codo con la Universidad de Huelva, el Grupo Urbanita, y todo lo que estamos casi prácticamente siempre de enhorabuena porque la riqueza que tiene Huelva y toda la provincia. Esta mañana hemos tenido también ahí un encuentro también en San Pedro, con lo cual pues hilar todo ese hilo histórico emocional de Huelva y de toda la provincia, pues la verdad es que suma, viene a sumar el potencial tan grande que, sin lugar a dudas, esos trabajos de geofísica que se han hecho en dos lugares importantes, como es esta parte de aquí de lo que es la explanada, más el barrio de las gallinas, y el sondeo que se ha hecho en las madres, en la laguna, con lo cual, sin lugar a dudas, pues seguro que tendrás unas magníficas noticias que darnos, porque y estamos deseosos de ello. Así que, sin más, al delegado, darle las gracias por iniciar este bonito proyecto arqueológico y que finalmente pues es eso que abre la posibilidad al Finisterre, como decía el alcalde. Esto era puerto de comercio, ¿no?, donde venían todos los productos del condado y salían hacia todo, hacia toda la vida. Así que nada, sin más, pues muy agradecida al presidente por tener esa cabeza. Yo siempre lo digo, es que no para de pensar, está continuamente pensando, hilando qué es lo que va a ser lo próximo, pero bueno, bendito sea por siempre, porque es cierto que gracias a toda esa cabeza que no para de, pues nos ofrece estos regalos tan maravillosos que hoy tenemos aquí oportunidad de escuchar a todos los presentes. A mi jefe de servicio también, que está hoy aquí acompañando, a Antonio Portero, que también es pieza fundamental siempre. Los equipos son fundamentales para todos nosotros y bueno, y agradecemos también la labor que desde la Delegación de Cultura se hace en todo esto. A veces nos ahogamos porque son muchas cuestiones, pero bueno, ahí está, al pie del cañón. Así que muchísimas gracias y disfrutemos todo de lo que nos van a contar. Muchísimas gracias. Bueno, va a hacer una breve intervención Julio Mayo para, como preámbulo de la exposición de Javier. Julio, tuya es la palabra. Después de Javier, lo digo porque ya no voy a salir más veces, cierra el acto el señor delegado. Vale. ¿Aquí? Señor presidente de la Hermandad Matriz, hermano mayor, señor alcalde, autoridades, querido Javier, y también a todos los asistentes que hoy nos acompañan. Doñana sigue en peligro. Es un titular de prensa del día de ayer, un peligro que unos entienden que es por el agua y la sequía, otros porque perciben que la marisma se está colmatando de arena, muchas personas consideran que está amenazado su conjunto natural y nosotros estimamos que lo que verdaderamente corre peligro de Doñana es el enorme desconocimiento que se tiene de su verdadera historia y de la importancia que se le da al hecho de que el rocío jugase un papel fundamental en todo su origen, en el origen de Doñana. No solo este paraje hermosísimo, sino también su fenómeno devocional en su conjunto, por lo mucho que le ha reportado en el transcurso de estos siglos desde que comenzó a conformarse.
La errónea interpretación de la historia de Doñana impide, por ejemplo, que no sepamos entender cuál y cómo ha sido la propia historia de la desecación de Doñana. La respuesta está en la historia del Rocío. La marisma y el Guadalquivir, ya próximo a su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, fueron los que hicieron grandes al Rocío y a Doñana luego. Un río con dos márgenes muy distintos. El que se trazaba por la izquierda, ya tuvimos la oportunidad de publicar un libro sobre cómo aupó aquel margen del Guadalquivir a Consolación de Utrera, con una nao de oro para Consolación de Utrera, regalada en 1579 por un cargador de Indias, y esta margen nuestra, tan desconocida y muy desconocida todavía, distinta a la otra de la derecha. Las marismas y el Guadalquivir como principal arteria de extracción e introducción de todo lo producido en el corazón de Doñana y el papel fundamental jugado por el lugar de las rocinas, el lugar de las yeguas, que muchas veces se olvida, que es el origen del Rocío, en la canalización del comercio de todos esos productos. La marisma y el Guadalquivir engendraron en este bellísimo paraje y enclave paradisíaco, porque es un paraíso, una enorme tradición agroganadera heredada ahora por nosotros de nuestros antepasados. Indispensable para poder agenciar el autoabastecimiento y comercialización de recursos tan propios de la marisma como el ganado, la madera, el carbón, la sal, las salinas, que vaya origen remoto que tiene romano, la pesca, la arcilla, el barro, la cacería, la montería y los vinos. La verdadera historia del Rocío, y lo digo con conocimiento de causa porque me ha tocado desmitificar no pocas leyendas que me están costando también amenazas personales, digo que se ha aficionado o se había aficionado mucho el relato verdadero de la historia del Rocío, por lo que es conocido por los historiadores que cuenta con una escasísima información documental, muy sucinta, casi justa y necesaria. Después de que el archivo, por ejemplo, de la hermandad, pues quedara pasto de las llamas y otras pérdidas documentales que se han producido a lo largo de estos siglos. Esa adversidad nos ha obligado a los historiadores, pues, a que hayamos tenido que consultar archivos y centros documentales foráneos para poder reconstruir la verdadera historia del Rocío. ¿Qué aportaciones va a efectuar la arqueología a la historia y a la tradición rociera? La arqueología de estos edificios y lugares nos dan acceso al conocimiento de un proceso que trasciende a la realidad actual, porque revela datos de etapas en que los testimonios documentales pues no lo aportan o no nos los cuentan. Por esta razón, la información arqueológica viene a cubrir lagunas históricas de épocas pasadas de las que no tenemos noticias documentadas. Así, entendida desde la arqueología, las rocinas y sus orígenes va a reportar noticias de la Edad Media, porque es el origen más preciso o documentado, que es cuando nació o renació este fenómeno devocional, y ni qué decir tiene, y ahí está Javi, que es un experto, de otras etapas más anteriores. Los restos materiales recogidos aportan ya mucha luz y, por tanto, son para nosotros los historiadores datos valiosos que nos ayudarán a entender la dimensión dinámica del fenómeno devocional rociero, como son su origen cronológico, la evolución en el tiempo y todos los hitos históricos más determinantes de la peregrinación, la romería, la función de la Virgen, la procesión, todo el programa festivo, litúrgico y paralitúrgico que se desarrollaba en el Real, la evolución del Real y el conjunto de la celebración festiva y ferial del Rocío en aquellos tiempos. Poner luz a los orígenes más recientes del Rocío, cifrados en la Edad Media, como hemos dicho, que tan distante había estado hace pocos años a lo que hoy conocemos. Llega un momento, este estudio, en un momento dulce para la historia del Rocío, porque
esta hermandad, la Hermandad Matriz, lleva unas dos décadas impulsando y fomentando con mucho empeño que se investigue sobre la historia del Rocío, y ha empezado a dar frutos y resultados ese trabajo. Así que este estudio geoarqueológico, en palabras del propio Santiago Padilla, pues que es otro también de los historiadores y conocedores del Rocío, él ha significado que poder hacer este estudio va a reportar un rigor científico sobre un tiempo muy remoto del que todavía existen muchos cabos sueltos. Este proyecto, querido alcalde, que atinado estuvo esta persona que le vio en el ascensor y lo traía ya yo escrito, pero qué gran verdad le dijo y qué gran intérprete este señor, porque redescubre a las Rocinas, al Rocío, como una de las salidas y entradas terrestres y fluviales, porque es ambivalente, como una de las históricas salidas y entradas, estoy diciendo, más importantes de España, hacia el exterior como estratégico intercambiador y lugar de tránsito humano y comercial en las conexiones entre Huelva, el Condado, Moguer y Sanlúcar, y olvidémonos de complejos también, sobre todo también conectado con la Gran Sevilla, que fue la capital, la metrópolis de todo el mundo. Cuando fue capital de todo el mundo, el Rocío estaba conectado con la salida y la entrada de España a Europa y a América. Cuando he dicho intercambiador, me he referido, y pensamos todos en Madrid, ¿no?, en los intercambiadores, sí, a un conjunto de instalaciones, a un complejo que permite a los viajeros, a los pasajeros, la comunicación y enlace entre diversos medios de transporte de distinta naturaleza. ¡Qué emoción saber que el Rocío haya propiciado la unión de identidades tan distintas para configurar una visión colectiva! Que el apostolado rociero haya propiciado siempre tanta hospitalidad y haya mantenido abiertas tantas chozas, tantas casas y tantos corazones, por lo que desentrañar los verdaderos orígenes de las Rocinas y el Rocío va a ser uno de los mejores comienzos para Doñana. Doñana tenía la necesidad imperiosa de saber mucho sobre sus orígenes, revisar su historia y conocer los atributos que la definen para indagar en su conocimiento. Por tanto, hoy tenemos que alabar el esfuerzo que esta hermandad matriz, promotora de este estudio, ha hecho y viene haciendo por el Rocío, y ahora con ello también por el conocimiento que se va a esclarecer sobre Doñana. Es una institución, queridas autoridades o representantes de las autoridades provinciales y autonómicas, la Hermandad Matriz es una institución que pienso que merece una condecoración, y grande. El folclore quizás haya ensordecido la verdadera grandeza del Rocío, pero la realidad es que el Rocío es nuestra cultura, la del monte, la de Huelva, la de Andalucía, con letras mayúsculas. Este estudio geoarqueológico viene a rescatar del peligro muchos enigmas de los orígenes de la historia del Rocío, para que entre todas las instituciones y todos los que nos sentimos devotos y admiradores de la Virgen del Rocío y su gran fenómeno devocional, luchemos, apoyemos y potenciemos estudios de esta naturaleza. Uno de los versos más universales de Juan Ramón Jiménez expresa literalmente: abrí vino al mundo y yo quedé muerto. ¿Cómo nos vamos a quedar con todo lo que descubre y revela este gran estudio que ahora vamos a presentar? Muerto y prendado me he quedado hoy, 18 de abril, cuando he visto de nuevo a la Reina de las Marismas. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! Buenas tardes, ilustrísimo señor alcalde de la localidad de Almonte, ilustrísimo señor delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía,
Ilustrísima señora delegada, querida Teresa, estimado Santiago, presidente de la Hermandad Matriz, señor hermano mayor, miembros de la corporación local, diputados provinciales, señoras, señores, amigos todos. Vaya por delante mi agradecimiento por la idea de la celebración de este acto de presentación de los resultados de un proyecto que a todas luces para el equipo de investigación que ha venido trabajando en él y que sigue trabajando en él resulta apasionante por todas las implicaciones que conlleva, ¿no? Quisiera además de manera especial tener unas palabras de agradecimiento a la Delegación Territorial de Cultura, Deporte y Turismo por las gestiones, por la amabilidad siempre presta, por las atenciones recibidas ante cualquier cuestión administrativa que se ha venido desarrollando, especialmente a la delegada, quien la representa, y a su equipo técnico, en este caso a don Antonio Portero, que también nos acompaña hoy. Obviamente habéis sido el eslabón que ha permitido que la cadena con ese engranaje vaya hacia adelante. Y este proyecto no es ni más ni menos que cristaliza, más allá de sus resultados, la voluntad de las administraciones que participan en él por una apuesta decidida por el patrimonio de nuestra provincia. Entonces, permitan que este investigador felicite a todas las administraciones que se han visto implicadas en él, administraciones e instituciones. Bien, sin más dilación, pues a continuación vamos a ir desgranando un poco la gesta de este proyecto y sus resultados. Conclusiones que me atrevería a decir ya, sin temor a equivocarme, que son conclusiones punto y seguido, porque obviamente cuando se inicia una investigación lo que encuentra son más respuestas. Sea como fuere, la manifestación del Rocío, con todo lo que conlleva, ha sido abordada por la investigación pasada y reciente de manera muy diversa. Así pues, la gran cantidad de bibliografía que el Rocío ha generado da buena cuenta de ello, desde los aspectos más vinculados a la manifestación religiosa, aspectos relativos a su historia, desde un punto de vista antropológico. Vemos en la literatura científica numerosas líneas de investigación que han abordado este fenómeno. Sin embargo, a día de hoy faltaba una parte relativa a lo que eran los estudios arqueológicos o arqueológicos, un nicho de la investigación que ha venido a llenar este proyecto. Por tanto, hace ya más de 2 años, y se gestó precisamente en estos entornos, la idea de desarrollar un proyecto que, partiendo del conocimiento histórico que se tuviese, permitiera aportar una página más a la historia del Rocío. En esa línea, pronto, a medida que nos adentrábamos en el tema de estudio, empezaron a aparecer cuestiones tan interesantes como las que tienen ustedes en pantalla, pues relativo a ese momento fundacional del establecimiento de la aldea en torno a los siglos XIV, XV, su devenir posterior, los restos materiales de dicha actividad donde quedasen, los episodios de repoblamiento que nos transmiten las fuentes literarias de diversas épocas, las modificaciones que sufre el paisaje. No debemos olvidar que estamos en la puerta de Doñana, y las relaciones hombre y medio han sido una constante, podríamos decir, sin solución de continuidad desde el primer milenio antes de Cristo. Por tanto, las incógnitas, el objeto de estudio se tornaba apasionante. Para ello se reunió un equipo inter y multidisciplinar, lo tienen ustedes ahí. Yo, aunque se ha mencionado que soy el protagonista, yo no soy el protagonista, yo soy el coordinador de un equipo extenso de personas, de investigadores pertenecientes a 5 grupos de investigación: arqueólogos, historiadores, geólogos, paleontólogos, antropólogos, paleontólogos, pertenecientes a 3 universidades distintas, un archivo, que en un diálogo entre las humanidades y las ciencias experimentales pretenden dar respuesta a una serie de interrogantes en el ámbito de la investigación de lo que el Rocío supone. Quisiera también tener unas palabras de especial atención a los miembros de mi equipo que hoy me acompañan, la doctora Lucía Fernández Sutilo, la doctoranda Isabel Aguilar y Amanda López, quienes han participado de manera activa en todo el proceso de este proyecto, prácticamente codo con codo conmigo, y de las cuales, por supuesto, sin las cuales no hubiera podido salir adelante este proyecto en sus fases tanto de laboratorio como de campo. Los objetivos los tienen ustedes en pantalla, no quiero detenerme en ellos, pero básicamente partíamos de la intención de analizar el urbanismo del Rocío, un urbanismo que a poco que nos detenemos en él plantea interrogantes muy interesantes. Para ello planteábamos la utilización de las nuevas técnicas no invasivas, en este caso geofísica, mediante la técnica del georradar, que pretendían localizar restos de época moderno-contemporánea relativas a actividades industriales, artesanales, todas ellas mencionadas en la fuente, y mencionadas en la fuente desde el siglo XIV, sin solución de continuidad hasta prácticamente el siglo XIX.
cómo no, necesitábamos un análisis geomorfológico de la marisma, pero de la marisma en la Puerta del Rocío, no hacia adentro, sino en un espacio que nunca antes había sido estudiado y sondeado desde un punto de vista geológico. Para ello, contábamos con investigadores de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva y algunos de sus resultados también se muestran en esta tarde. Por tanto, queríamos establecer una secuencia ocupacional del Rocío sin perder de vista la reconstrucción del paleopaisaje, es decir, cómo se ha ido transformando el mismo desde prácticamente los orígenes de este asentamiento hasta nuestros días. A nadie le escapa que en el debate actual sobre Doñana y su conservación, este proyecto supone un eslabón más, una página más, que debe de aportar al conocimiento del mismo. Bien, el proyecto se articuló en torno a las fases que están ustedes viendo ahí. Una fase de documentación, de revisión de toda la bibliografía existente, planimetría, cartografía histórica. Para ello, las reuniones entre los distintos investigadores fue clave para poder ir creando, digamos, una big data, una base de datos general sobre todo el conocimiento que se tenía del Rocío. Les puedo asegurar que la bibliografía es ingente. Una fase de campo que, como bien decía nuestro presidente de la Hermandad Matriz, comenzó y se desarrolló en el mes de septiembre y primeras semanas de octubre de 2023, que contó pues, con una prospección geofísica, la extracción de un sondeo rotatorio en la madre, es decir, un testigo continuo sedimentario, y una prospección superficial por diferentes áreas inmediatas del entorno de la aldea. A ello le siguió una fase de laboratorio, en la que se intervino la elaboración de la cartografía geofísica, un apartado verdaderamente complejo, en donde debemos de filtrar todos los datos que nos han permitido obtener el equipamiento tecnológico, que permitiese cristalizar en una síntesis del urbanismo y el desarrollo de analíticas y sus resultados. Debo decir a este respecto que las analíticas van a tardar un poquito más, pero ya tenemos unos resultados preliminares que mostrar. Bien, por cuanto respecta a la prospección superficial, acompañada de una recopilación de testimonios e informaciones que ha sido vital para el proyecto, pues ahí tienen ustedes una de las áreas objeto de estudio en esta prospección superficial, en recoger los materiales o visualizar los materiales que existían por en la superficie. Debo decir que la llegada de la lluvia dificultó el acceso a un sector de este área de prospección, estando pendiente para cuando el estiaje permita el acceso a esa parte de la marisma. Lamentablemente, en este sector que ven ustedes dentro de ese marque rojo, no aportó datos. Sabemos que existen hornos de fabricación tradicional de material constructivo, pero que debido a diversas cuestiones de sedimentación de la marisma están actualmente como unos 2 metros bajo tierra. Sabemos que ha habido una serie de acumulaciones pues, de desbordamientos del Caño Marín, Río Jolí, que han ido, junto con la dinámica geomorfológica contemporánea, sellando todos esos niveles. No obstante, este sector de aquí, disculpen porque en la pantalla no coge el puntero láser, pero todo este sector de aquí es la denominada esa de los arrendadores, que las fuentes ya de época moderna mencionan el establecimiento de diferentes asentamientos de colonos. Veremos qué depara la prospección a futuro. Bien, en esa recogida de testimonios orales, informaciones de vecinos de la aldea, de personas mayores que han supuesto, y desde aquí quiero agradecer a la población local su apoyo, su entusiasta apoyo, porque apenas que tenían conocimiento de alguna cuestión, de alguna información de algún abuelo, de su bisabuelo, de su padre, parece que es mentira, pero eso para nosotros es un dato valiosísimo, porque nos están transmitiendo un paisaje ya desaparecido, que no está en ningún texto escrito y que queda en la memoria colectiva. Entonces esa memoria colectiva se va perdiendo y gracias a esos testimonios nosotros la recuperamos, la transformamos y le damos sentido histórico. Bien, pues ahí tienen ustedes algunos testimonios indirectos. Bueno, ya en el año 45 Adolf Schulten publicó en su obra Tartesos algunos datos relativos al Rocío y la Rocina, donde recogió material prehistórico en el área de la Pedrera, restos de hacha neolítica, es decir, toda el área de la Rocina él recuperó una serie de elementos arqueológicos, así como realizó algunos sectores de excavación, totalmente perdidos a día de hoy porque no, la metodología de la época no era la que tenemos hoy día. Además de eso, hemos recopilado una serie de noticias orales que nos hablan de la aparición de tumbas con ajuares en el Acebrón, numerarios romanos, tardorromanos en el Rincón, así como algunas piezas como la que tienen ustedes en pantalla, la margen derecha. Se trata de una caracola, una especie, un término latino que no vamos a decir, pero es una caracola marina. Eso apareció en la cimentación del actual Santuario de las Velas y lo que nos está transmitiendo es una información preciosa desde el punto de vista paleoambiental. Estamos hablando de un escenario marino, un espacio litoral abierto a la influencia marina, a una profundidad de en torno a 1,5 metros. Esto ha sido una información valiosísima que nuestro amigo Manuel nos ha facilitado y que tiene
Esa simple caracola tiene una serie de datos muy interesantes, porque ha sido una caracola que ha sido manipulada por el hombre para extraer el producto cárnico de la misma, y ha sido, una vez aprovechada, vertida de nuevo a la marisma y ha sido atacada por otra serie de elementos marinos. Es decir, estamos hablando de un ecosistema abierto al mar, abierto a la influencia mareal del Atlántico, por tanto, no un ambiente de marisma. A día de hoy se encuentra en pruebas de radiocarbónica, las hemos mandado a Florida, Estados Unidos, donde uno de los laboratorios más prestigiosos que existe a nivel mundial, Beta Analytic, nos está haciendo toda la batería de analíticas de radiocarbono, lo que nos va a permitir datar con mayor precisión este tipo de testimonios indirectos, que sin duda suman al conocimiento del rocío. Esto vino también acompañado de la siguiente actividad, la extracción de un sondeo rotatorio, es decir, un testigo continuo de sedimentos, de archivos geológicos que nos van a permitir reconstruir el paleopaisaje, el paleoambiente de la aldea del Rocío y su área más inmediata. Piensen ustedes que esos son sedimentos que están sellados desde hace miles de años y ahí se contienen pues información de pólenes, macrorrestos, semillas, que nos van a ir mostrando cómo ha ido cambiando el paisaje, cómo el hombre ha ido interactuando con él, hasta tener una secuencia preciosa de lo que ha sido el entorno del Rocío desde el primer milenio antes de Cristo hasta prácticamente nuestros días. Ese testigo, que se realizó en septiembre de este 2023, justamente en el entorno de la madre, como han visto ustedes en la anterior fotografía, pues permitió extraer 12 metros de sedimento, es decir, taladramos literalmente 12 metros de profundidad la madre, y permitió extraer una secuencia de sedimentos, lo están viendo ustedes aquí, que ya se encuentra en proceso de estudio de carácter interdisciplinar por palinólogos, paleontólogos, geólogos, y que están permitiendo, como digo, alimentar la investigación. A día de hoy ya sabemos que existe en torno a 5 metros con 60 un canal. Es decir, la madre tuvo un canal de 5,60 metros aproximadamente de calado. Eso no significa que en el siglo XVIII tuviera 5,60, porque estamos hablando de una formación, una tasa de sedimentación, que se ve muy bien porque todo esto que están viendo ustedes aquí son limos de arena, de sílice, y todos estos son sedimentos arcillosos que han ido colmatando la madre, hasta los últimos 30-80 centímetros, que es la lámina de agua actual que ven ustedes hoy día. En ese registro se encuentra la historia del Rocío, la historia medioambiental y la historia de toda una serie de episodios históricos. Ahí tienen ustedes algunas de las muestras que se han mandado a analizar, en este caso al Laboratorio General del Departamento de Ciencias de Tierra de la Universidad de Huelva, al CIDERTA, el Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias, donde se está haciendo geoquímica, un análisis fundamental. Nos va a permitir saber qué proporción de minerales, de posibles metales pesados, tiene a día de hoy la madre, tiene el entorno del Rocío y la Puerta de Doñana. Así como, bueno, todo lo que es el grupo, los aspectos mineralógicos que nos están permitiendo identificar pues toda la composición de esa columna estratigráfica. Además de eso, como decía, pues todas las muestras orgánicas se están mandando a analizar a diferentes laboratorios europeos y estadounidenses que nos permitirán conocer, datar de manera precisa las diferentes secuencias que estamos trayendo aquí. Ahí tienen ustedes los primeros testimonios de materia orgánica que se han extraído, raíces, cortezas, semillas, que nos van a permitir, como digo, reconstruir todo este paleopaisaje, así como la microfauna de diverso tipo, marina, terrestre, que nos va a dar una información valiosísima para saber cómo se comportó esa lámina de agua, en qué momento tuvo más influencia marítima, menor influencia marítima, más agua dulce, menos agua dulce. Es decir, vamos a ver un proceso reconstructivo de primer orden. Y cómo no, la tercera actuación fue la protección no física, es decir, desarrollar mediante unas técnicas no invasivas pues una especie de radiografía de lo que tenemos soterrado, lo que tenemos enterrado. Para ello se seleccionaron dos áreas concretas de la aldea, basadas fundamentalmente en los testimonios literarios, en los testimonios indirectos, que permitieran pues asegurar, o mejor dicho, corroborar o no, la existencia de restos arqueológicos. Esas dos áreas fueron el entorno, bueno, ahí tienen ustedes, perdón, es el aparato que nos hemos servido, es un aparato de georradar de última generación, recientemente incorporado al equipo, y que bueno, ahí tienen ustedes las características, no voy a entrar en esos detalles. Un sector en el entorno del santuario y otro sector en el entorno de lo que es el caño de la madre, la entrada a la Rocina, porque teníamos testimonios indirectos de la ocupación de los mismos prácticamente de los momentos fundacionales. En el entorno de ese sector B, que denominamos sector B, que es justamente lo que denominamos el caño de la venta, en torno al rincón, la Rocina, se planteó un sector de aproximadamente una hectárea y que venía justificado
por la existencia, como digo, de testimonios que hablaban de ruinas, de asentamientos, de, digamos, ocupación del entorno. Ahí tienen ustedes un plano de 1898, la primera referencia cartográfica del término municipal de Almonte, donde aparecen mencionadas ruinas de la Venta. Aquí tienen ustedes el santuario y el área nuclear de la aldea. En ese área, en ese sector, que es ese que están viendo ustedes aquí, decidimos montar un área de prospección. Ahí tienen ustedes a mis compañeras y mis colegas con el trabajo de campo. Y aquí empezaron a aparecer las primeras anomalías geofísicas. Ahí las tienen ustedes. Disculpen los de la última fila que no se vea con nitidez, la pantalla no es generosa en ese sentido, pero les aseguro que todo lo que están viendo ustedes ahí silueteado responde a una serie de anomalías que ha detectado el georradar. Tras un proceso de filtración, de estudio cartográfico, de ortofotografía histórica, hemos ido distinguiendo aquellas anomalías que corresponden a trazas de cultivo, antiguos vallados de fincas, de otro conjunto de anomalías que son realmente arqueológicas. En este sentido, las tienen ustedes en rojo, anomalías arqueológicas. Encontramos una serie de estructuras murarias, de muros, que compartimentan estancias. Encontramos una serie de elementos. Aquí tienen ustedes lo que es un conjunto, otro conjunto y otro conjunto. Que bueno, una vez que nos ponemos a estudiar en la fuente, ahí la tienen ustedes también, nos damos cuenta que estamos ante los restos del poblado dieciochesco que, mediante un otorgamiento de colonos en este área, manda a erigir el duque de Medina Sidonia. Estamos hablando del año 1793-1794. Se erige un poblado de colonos en la zona del Rincón con la planta de la casa que están viendo ustedes aquí, que se conserva en el archivo de Medina Sidonia, completamente ese legajo que tienen ustedes ahí. Las anomalías de la geofísica, con una superposición, permite corroborar que estamos ante ese modelo de planta de casa levantada a fines del siglo XVIII. Por tanto, es la primera constatación arqueológica que les traigo en esta tarde, es decir, en el área del Rincón, en el área de la Rocina, tenemos los restos del poblado de fines del siglo XVIII, al menos de ese periodo. Un poblado que sí sufre una serie de vicisitudes, un poblado estudiado por el historiador Domingo Muñoz, que buceó de manera muy detallada en las fuentes y que permite reconstruir la historia de ese poblado, cómo se abandona durante el proceso de guerra de independencia y cómo después es ocupada por una venta, un cuartel de carabineros, hasta que ya a fines del 19 lo encontramos en la cartografía como ruinas de la venta. Pero es más, aplicando las nuevas tecnologías LIDAR, que consiste en un haz láser que se pasa a gran altura, podemos ir quitando capas de vegetación, capas de agua, en fin, podemos analizar el terreno. Se detectan en el área inmediata una serie de anomalías que corresponderían con estructuras soterradas. Es decir, en el área inmediata a este sector que les acabo de mostrar, siguen aflorando, siguen intuyéndose restos, anomalías susceptibles de ser interpretadas como restos arqueológicos. Por tanto, como ven, los datos están siendo muy, muy interesantes con respecto a la ocupación de ese sector. Y como no, el área del entorno del santuario se tornaba básica en nuestros estudios, habida cuenta que sabemos que es el sitio, el área nuclear, en el que al menos desde el siglo XIV tenemos constatación por las fuentes que se erigió la ermita de Santa María de la Rocina, y por tanto era obligado la investigación mediante estas técnicas en su entorno. Bien, ahí planteamos una hectárea también de terreno, repartida en todo lo que es el área de la marisma, el acceso al actual santuario, y un sector en el Real que permitiese sondear esa zona, ese famoso Real, ese tradicional Real, por ver qué posibilidades tenía desde el punto de vista patrimonial y arqueológico. Bien, de nuevo, con los trabajos de campo iniciados, obtuvimos una serie de lecturas en radargrama. Esto que se ve muy mal por la pantalla, pueden ir viendo ustedes una serie de alineaciones. Una vez que se filtra y que se procesa, permite diferenciar todo eso que están viendo ustedes en pantalla. Una gran cantidad de anomalías que detecta el georradar, repartidas o identificadas según distintas tipologías. Tienen ustedes desde acometidas, zanjas, arquetas, es decir, toda una maraña de cableado contemporáneo, obviamente necesario para todo lo que ha sido la evolución del entorno del santuario. Desde aquí le puedo decir al ayuntamiento que le vamos a dar un mapa de todo lo que son las acometidas, las tuberías, las alcantarillas, porque cuando haya una avería el día de mañana pueden ustedes ir al plano, porque le aseguro que está donde está la máquina. Y a partir de este plano nosotros comenzamos nuestro trabajo y empezamos a eliminar los elementos contemporáneos para quedarnos. Bueno, aquí tienen ustedes, eliminamos lo que es el radargrama, nos quedamos con las anomalías, de tal forma que ahí tienen ustedes los restos arqueológicos que existen a día de hoy en el entorno del santuario de Nuestra Señora del Rocío.
una serie de anomalías arqueológicas bien identificadas que se asocian probablemente a lugares de ocupación con estructuras de planta cuadrada, geminadas, una serie de anomalías que se suceden en el tiempo puesto que se cortan unas a otras, como hemos tenido ocasión de analizar, en torno a profundidades desde prácticamente flor de piel, es decir, prácticamente desde a pie de suelo, hasta una profundidad de en torno al 1,90 m, es decir, estamos hablando de una potencia estratigráfica de casi 2 metros en el entorno del santuario. Estas anomalías muestran además una serie de datos muy interesantes que se corroboran también con el estudio cartográfico y fotográfico histórico. En el área, digamos, más pegada a la marisma, tenemos una serie de formaciones sedimentarias que, con los más veteranos recordarán, la marisma antes de la construcción del paseo marismeño, del así llamado paseo marismeño, la mía, todo lo que era el entorno de prácticamente el pocito. Tenemos además otra serie de anomalías dispuestas en batería en torno a lo que es el actual santuario, otra serie de estructuras aquí, en torno al pocito, un pocito centenario, las fuentes lo transmiten, otra serie de anomalías en el entorno de la puerta, una serie de derrumbes, y otra serie, otro conjunto muy interesante de estructuras, a la cual ahora me detendré, en el entorno del Real. Si hacemos un ejercicio topográfico urbano y acudimos a la planimetría más antigua conservada que tenemos de la década, en este caso es el vuelo de los americanos, la serie A de 1945, y dejamos solamente la estructura con el parcelario, estamos viendo un urbanismo probablemente fundacional, de época fundacional del Rocío, en torno al área nuclear que es el santuario. Además de ello, se corrobora esa línea mareal por la ortofoto antigua, las formaciones sedimentarias como corresponde fuera de lo que es el área de ocupación, y en torno al santuario todas esas estructuras que, como les digo, pues se encuentran a diferente profundidad. Desde el punto de vista de la cronología y de la funcionalidad, poco les puedo aportar, porque para eso hay que excavar. Lo que sí sé y lo que sí sabemos a día de hoy es que existen restos soterrados en el entorno del santuario. Podemos lanzar hipótesis, la disposición, la profundidad, articuladas en torno a un punto nuclear como es el santuario, permite aventurar la posibilidad de que sea el urbanismo fundacional de la aldea del Rocío, el urbanismo del siglo XIV-XV, hasta lo que va a ser la conformación del Real. ¿Por qué? Porque eso está ocupando un espacio libre, un espacio que sabemos que, al menos desde el siglo XIX, está expedito, está libre, por tanto es antecuén, es anterior a ese periodo. Recientemente, en estos días, producto de las lluvias, de las últimas lluvias, uno de esos sectores de prospección, donde se ven distintos muros, observen ustedes, derrumbes, muros, están de prospección, ha aflorado en superficie, lo cual, de casi de rebote para esta presentación que les traigo, podemos traer la constatación arqueológica de la prospección geofísica que se ha venido desarrollando a lo largo de estos meses. Es decir, tenemos la constatación empírica, arqueológica, de unos restos soterrados en la aldea del Rocío. Bien, aquí tienen ustedes los documentos gráficos más antiguos que se conservan, tanto aéreos como a pie de tierra, de la aldea. Obsérvenlo, el Real, libre de cualquier tipo de construcción, salvo lo que es el templete o el que se conforma para la coronación, y vemos cómo ahí existen estructuras. El plano de 1895, el Real ya está conformado. Y esa foto de fines del 19, principios del 20, donde se ve la ermita antigua, esa antigua ermita, previa a la remodelación del principio del siglo XX, sin ningún tipo de construcción, algún que otro construcción para ganado, pero poco más. Por tanto, estamos hablando de un urbanismo muy, muy anterior. Es decir, se ha perdido ya en la noche de los tiempos ese urbanismo. Claro, la existencia de estos restos, avalada por los testimonios de las fuentes escritas desde prácticamente el siglo XIV en adelante, nos pone sobre la pista del papel que debió jugar el Rocío y que ya mi colega Julio Mayo ha expuesto de manera bastante clarividente. Es decir, el Rocío no fue un Finisterre, el Rocío fue un ostium, fue el puerto, fue el umbral de salida, el nodo comercial por el que se trasegaron mercancías, ideas, personas, un punto más de navegación de la Baja Andalucía con un importante galao y conexión marítimo-fluvial hacia puertos como Sanlúcar, Sevilla, etc. Buena prueba de ello puede ser ese plano que tienen ustedes ahí, un plano que es conocido por la investigación, pero que ha pasado desapercibido desde el punto de vista de lo que nos relata. Ese plano lo único que tiene es marcado el Rocío, al monte, y una serie de caños, esteros. ¿Por qué? Porque son las autopistas, las carreteras marítimo-fluviales de Almonte,
de manera histórica. Es un plano preciso y precioso donde marca cada uno de los caños y observen, todos desaguan en la madre. En el punto número 7, las playas. Todavía los más veteranos llaman a esto las playas del Rocío. Un síntoma inequívoco de que era un sitio de varadero, un sitio para llegar con embarcaciones. Y eso está recogido aquí, la madre, el 6, la playa y la ermita del Rocío. Esos tres vértices que conformaron y dieron sentido a esta aldea almonteña a lo largo de la historia. Es decir, el Rocío no es ni más ni menos que ese área portuaria. Cuando yo hablo de área portuaria, no pienso ustedes en Nueva York o el puerto de Rotterdam. Estamos hablando de un puerto de los albores del medievo, del bajo medievo, con una serie de instalaciones, de tinglados portuarios, probablemente con embarcaderos varaderos y poco más. Pero con toda la importancia del mundo, porque sabemos por la fuente que existió un portazgo, un bodegón, una serie de infraestructuras que controlaban el paso de las mercancías. Y además jugó un papel protagonista en las disputas señoriales de estos siglos XIV y XV en adelante. Por tanto, vemos como el Rocío es esa gran perla desconocida desde el punto de vista de la arqueología, de la historia, que ahora, gracias a los resultados de este proyecto, pues pone de relieve su significación. Los resultados y las conclusiones, buena parte de ellas ya vengo desgranándolas. Estamos hablando de restos arqueológicos por vez primera documentados, por vez primera, en el santuario, en el entorno de la Rocina y el Rincón. Un proturbanismo o urbanismo fundacional que nos podría retrotraer a los momentos de instalación de la aldea, en torno al siglo XIV-XV. ¿Restos materiales mencionados en la fuente? No lo sabemos. Habría que sondear, habría que investigar más y profundizar en el conocimiento. Importantísimo, un canal navegable. Por vez primera se sabe que existe un canal navegable, aunque para los que son oriundos recordarán las barquitas y el trasiego de ganado. Es decir, no venimos a descubrirles nada a la gente que se ha criado en la marisma. Pero desde el punto de vista histórico tiene toda la importancia, porque demuestra por vez primera que fue un canal con un potencial que permitía la llegada de embarcaciones de un cierto calado. Testimonios indirectos de ocupación previa al siglo XIV. Esto es muy importante. Estamos viendo cómo el área del Rocío no pasó desapercibida para las distintas civilizaciones que ocuparon estos territorios. Tenemos presencia prehistórica, protohistórica y tardorromana. Es decir, la importancia geoestratégica y económica de estas tierras nunca ha sido, no ha sido cosa menor, no ha pasado desapercibida. Por tanto, creo que este aspecto es importante ponerlo de relieve. Perspectiva de futuro, y aquí lanzo un guante, necesitamos una segunda fase proyectual que venga a corroborar hipótesis lanzada, que venga a precisar y aportar nuevos datos al conocimiento y siga escribiéndose páginas de esta historia del Rocío. Por tanto, son nuevos datos para la historia, como digo, de la aldea, sus orígenes y evolución posterior, con profundas implicaciones con el medio en clave histórica, puesto que Rocío y Doñana no se entenderían. Son dos partes de un binomio indisoluble. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Después de lo que nos ha explicado nuestro amigo Javier Bermejo, yo hablo aquí ya, ¿para qué no? Dar las gracias simplemente, y es verdad que es lo que voy a hacer, porque no me queda otra cuestión que tratar, que darle las gracias. Bueno, lo primero, saludar como es de recibo a mi querido amigo, alcalde Paco Bella, siempre gracias por recibirnos en tu municipio. Por supuesto, al presidente de la Hermandad Matriz del Monte, que tantas inquietudes y tantas... y con tanta ilusión como haces cada cosa que haces por tu hermandad, por tu virgen, por los almonteños y por los rocieros en general, que la verdad que nos engancha al resto de los vivientes y de los humanos que estamos y tenemos la fe cristiana en las venas, pues nos engancha, porque tú nos trasladas precisamente esa posibilidad y esa inquietud de cada vez acercarnos más a la Virgen y a su entorno. En este caso, qué mejor que esta magnífico trabajo que han realizado, en este caso, el equipo de Javier Bermejo, a través de las universidades, tanto de Huelva y de Sevilla, como también el que ha hecho nuestro historiador, Julio Mayo, que también nos ha puesto el dedito ahí en cuestiones que también nos va a dar que pensar y nos va a dar que mirar y estudiar en el futuro para conocer un poco más todas las cuestiones que tú nos has planteado, y además con la inquietud que nos lo ha hecho, hace que reflexionemos sobre tus palabras y sobre lo importante que es todas estas cuestiones. Así que muchas gracias también, Julio, por tu parte. Saludar también al hermano mayor de este año,
que espero que vaya a la ropería bien, como todos los años, que disfrutes y nos hagas disfrutar y que seas un representante digno de lo que se merece la Virgen del Rocío, que lo será seguro, porque tú también eres de los que lo has vivido, lo has mamado desde chico. Así que gracias por tu aportación también este año a la romería. Saludar también a la diputada que hoy nos acompaña, a los compañeros también de Diputación que vienen hoy también aquí a acompañarnos y a disfrutar de este magnífico trabajo, de estos magníficos datos que nos han aportado, resto de la Corporación Municipal que está ahí aquí, resto de personal o miembros de la Hermandad Matriz que está ahí hoy acompañándonos, público en general y asistente, que creo que es, bueno, he dicho antes, estamos descubriendo cosas, pero bueno, el enclave donde lo estamos descubriendo tampoco está nada mal. Yo no conocía el tesoro de la Virgen y la verdad que esta sala es maravillosa. Aquí también tenemos parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Así que qué mejor sitio para seguir descubriendo, como ha hecho Javier, que en este magnífico trabajo, pues cuestiones inquietantes, que además en estas cosas yo siempre digo que siempre tenemos que ir descubriendo un poco más sobre nuestros orígenes, sobre el porqué de las cosas. Y este es un claro ejemplo de por qué está implantada aquí, por qué esta es la casa de nuestra Virgen, de nuestra Madre, y por qué el entorno rociero se implanta en una ubicación que cada vez más, y con datos como lo que nos ha aportado esta investigación, pues por qué este es el enclave en el que la Virgen quiere estar, como decir los rocieros, la Virgen viene y está y pasa por donde ella siempre quiere. Y en este caso aquí es una muestra clara de que este era el mejor lugar donde implantar y donde poner su casa para que veniéramos todos a verla como lo hacemos habitualmente. Así que creo que, Javier, todo tiene su significado, ¿eh? La verdad que el trabajo es magnífico, ¿eh? Yo sigo diciendo que con qué poquito se hace tanto, ¿eh? Porque esto nació de la inquietud del presidente a través de el historiador, nuestro historiador Julio, que sé que le empieza a comentar diferentes inquietudes que nos traslada en ese momento. Estaba yo de delegado de Cultura, como bien decía Santiago, y ahí llega esa inquietud por descubrir y conocer más datos sobre la historia del entorno de Doñana y desde el entorno del santuario y del rocío en general. Y como consecuencia de ello, pues bueno, los trabajos previos, que siempre son arduos, son complicados a la hora de empezar con este tipo de cuestiones, porque sabéis que la Administración aporta y colabora en todo, pero siempre con un criterio técnico, que además vale que cualquier cuestión no podemos apoyarla. O nos gustaría, pero tenemos que siempre estar en lo que realmente tiene interés, y en este caso esto, que lo ha demostrado con los resultados, tiene muchísimo interés. Así que yo sigo diciendo que esto, escucho decir, no sé qué, creo que era la delegada, que por cierto no te he saludado, y que también quiero felicitarte porque el trabajo que llevas haciendo en la delegación es magnífico, ¿eh? Sé que todo el mundo está encantado con la labor que haces porque estás siempre cercano a ellos, y también es importante destacar tu labor aquí, ¿eh? Así que gracias, Teresa. Pero que lo que decía, que esto es el inicio, ¿eh? Esto no, con este trabajo no concluimos nada. Con este trabajo lo que hace es que nos va a dar pie a que las inquietudes que nos ha generado y la necesidad de conocer aún más todas estas cuestiones, pues que la verdad que nos sirva de base para empezar a hacer una investigación acorde a lo que hay y a lo que tiene esta investigación. Así que enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena de verdad a ti y a todo tu equipo. También le debía dar las gracias también a una persona importante aquí en la delegación, que está ahí muy callado, que es al jefe de servicio, Antonio Portero, que también colabora, ayuda y apoya, y además es muy solvente en todas las cuestiones que trata, que también es de recibo que también se lleve su reconocimiento en actos como este. Así que poco más que añadir, presidente, estamos a tu disposición. La Administración autonómica está a tu disposición y a disposición de todos los almonteños y de todos los rocieros. Iba a generalizar, iba a decir que del mundo en general, pero bueno, vamos a concretar un poquito, no voy a hacer que nos animemos, ¿no? ¿No? Así que yo, de verdad, encantadísimo de colaborar como parte de la institución autonómica en todo lo que nos pidáis, en todo lo que podamos, porque al final esto es enriquecer nuestro patrimonio, enriquecer nuestro conocimiento y la labor que hacéis, que mucha gente
piensa que solamente es cuidar de la Virgen y cuidar del entorno de Almonte y en este caso del Rocío y de su santuario, va mucho más allá, porque de alguna manera con vuestras inquietudes, con vuestro trabajo diario, con vuestra labor de mantener, conservar un patrimonio como es el que tenemos y sobre todo las tradiciones y además ahora in situ las inquietudes arqueológicas del pasado que tenía todo este entorno, pues la verdad que magnífico trabajo. Gracias por tu labor, gracias por tus inquietudes y, como digo, estamos a vuestra disposición, a vuestro servicio, y que sigamos teniendo magníficos resultados y magníficas actuaciones, en este caso de investigación, para que sigamos conociendo lo que tenemos que, en todos los sentidos, agradecer todo, que es valorar nuestros orígenes, valorar de dónde venimos para saber dónde vamos. Así que enhorabuena, muchas gracias. Y para mí ha sido un placer poder colaborar y poner mi granito de arena, al igual que la delegada de Cultura en este caso, y que sigamos trabajando de la mano, porque esto al final nos enriquece a todos. Muchas gracias. A ver, el acto se ha terminado. ¿Perdón? Sí, ahora pasamos, los que queráis, pasamos en la exposición que tenemos aquí al lado con las joyas de la Virgen. Bueno, la televisión local de Almonte lo ha grabado, imagino que está a la disposición para que podamos visualizarla con más tranquilidad esta conferencia, y si Dios quiere, pues las conclusiones definitivas del trabajo, pues también buscaremos la ocasión de poder publicarla bien en la revista Esvoto o en cualquier otro formato en el que podamos darle difusión a estos trabajos. Y creo que, en fin, no terminaría mal si no apoyara la solicitud del director de los trabajos de que, hombre, ya que estamos, vamos a buscar la manera de poder continuar. Pues nada, los que queráis pasamos a ver a la exposición de las joyas, ¿vale? Gracias.